Hey, yo lo que la gente de YouTube, yo soy iBrunkyZaps. Y bueno chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo recuperar nuestro dispositivo o reparar el sistema iOS de dicho dispositivo. Cabe resaltar que la aplicación que vamos a utilizar el día de hoy es una de las mejores para solucionar todos los problemas de nuestro dispositivo. Vamos a poder poner nuestro dispositivo y sacarlo del modo de recuperación o DFU totalmente gratis. Y también vamos a poder solucionar muchísimos errores, ya sea de iTunes o del iPhone. Vamos a poder reparar hasta 150 problemas de iOS, ya sea el logo, cuando la manzana se queda trabada, cuando la pantalla no enciende, reinicios continuos, etcétera, etcétera. Cabe resaltar que esta aplicación es totalmente compatible con los nuevos iPhone 12 y 12 Pro y iOS 14.1. También vamos a poder hacer downgrade de iOS 14.2 beta a iOS 14.1 sin perder absolutamente ningún dato. Así que por lo cual, sin nada más que decir, vamos a comenzar rápidamente con este video y a explicarles cómo funciona la aplicación. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, ya tengo la aplicación que se llama Rayboot Pro. Esta es la aplicación. Como ustedes pueden ver, en la primera opción nos aparece poner nuestro dispositivo en modo de recuperación. Esto nos va a poder ayudar para nosotros que cuando le demos clic ahí, el dispositivo se ponga en modo de DFU, que es recuperación. Esto lo vamos a poder utilizar cuando nuestro dispositivo no reaccione, la pantalla se quede friseada, la pantalla se quede alocada, no funcione el touch, cualquier tipo de error que ya no te deje usar tu dispositivo. Puedes poner tu dispositivo en modo de recuperación y al momento que tú lo pongas te va a aparecer esto en iTunes. Te lo va a detectar como que tu iPhone o tu iPad tuvo un problema y lo vamos a poder actualizar o restaurar para dejarlo de fábrica. Ok, también vamos a tener una opción bastante importante, que es sacarlo del modo de recuperación. Ha llegado a ocurrir en que en muchos casos el iPhone por sí solo entra en una especie de modo de recuperación porque el software se dañó, porque le moviste algo por error, y aquí también vamos a poder sacarlo del modo de recuperación para de esta manera poder utilizar nuestro dispositivo normalmente. Por tercera y última opción nos vamos a encontrar la función más completa, que se llama reparar sistema. Aquí vamos a encontrar esta primera función, que es para reparar el sistema. Vamos a poder solucionar todos los errores típicos de iOS como pantalla negra, manzanita bloqueada, boot infinito, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de problema que tengas lo vas a poder solucionar con esta aplicación. Como ustedes pueden ver, lo único que tenemos que hacer es darle clic en reparar. Nos va a detectar nuestro dispositivo, nuestra versión, y únicamente lo que tendríamos que hacer sería darle en el botoncito azul que dice descargar. Después la siguiente opción se llama modo avanzado. En este modo avanzado va a ser prácticamente lo mismo pero con más agresividad, por lo cual nuestro dispositivo va a quedar tal cual lo hemos comprado en la tienda de Apple. Va a haber borrado todo, fotos, videos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Esto se lo recomiendo ya si su dispositivo realmente no reacciona y ya no saben qué hacer, tienen prácticamente pues cualquier tipo de error y ya lo que quieren es dejarlo como nuevo. Pueden hacer este modo avanzado y su dispositivo va a quedar tal cual lo han comprado el día que fueron a la tienda. Antes de concluir con este video, quiero decirles que si a ustedes les interesa mucho la aplicación, déjenme un comentario que diga más o menos explicando por qué quieren la aplicación y a la mejor explicación o al mejor comentario les voy a regalar una licencia de esta aplicación. Así que bien, antes de concluir con este video, quiero decirles que en la descripción les voy a dejar toda la información de esta aplicación para que ustedes vayan y la prueben totalmente gratis. De mi parte, esto sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado y más que nada les ha servido, saben, denle like, pónganle favorito, el quiero, sugerencia, cojan la caja de comentarios y bueno chicos, sin nada más que decir, yo me despido, soy Brunquistea. Recuerda, tu canal de Apple en español, y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.